dragging out you in a dragon out the dead, singing a miss. You snakes and ladders flip the lid. I pops the cracker, snaps you in the head, snaps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face. Dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face. Take it with the love it's given, take it with a pinch of salt, take it to the tax now. Let me back, let me back, I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call a doctor, put me inside, 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 put me inside. I keep the world from the door. Un proyecto está realizando LAN para poder educar a la sociedad y que la sociedad se entere, la sociedad de los jóvenes se entere cómo mantener, cómo cuidar un lugar para que las personas, o sea, que les interese el turismo, los turistas que vengan a nuestra ciudad, vean que nosotros sabemos cuidar nuestros recursos, nuestros espacios y nuestras partes de nuestra ciudad. El programa Cuido Mi Destino empezó el año pasado como una prueba piloto en Puerto Varas, en el sur de Chile, y se empezó a replicar a partir de este año en distintos países. En Ecuador, en Argentina y en noviembre va a ser en Perú. El programa Cuido Mi Destino lo que hace es promover todo lo que es el tema del turismo sustentable, ¿no? Turismo sostenible, que lo que hacemos es trabajar en conjunto siempre con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades nacionales, provinciales, municipales, en todo lo que es el trabajo articulado en pos de la promoción del turismo de ese lugar, pero de una forma de lo que es el turismo sustentable. Acá Fernando es un experto en el tema, pero nosotros consideramos trabajar en esta temática. ¿Por qué? Porque es una empresa, LAN, que trabaja en torno a todo lo que es la industria aeronáutica, que mueve mucho turismo, ¿no? Entonces estamos trabajando en esas patas, en lo que es turismo sustentable, en medio ambiente y en acción social. Dentro de lo que es turismo sustentable tenemos el programa Cuido Mi Destino, que tiene distintas acciones. Esta que vamos a presenciar ahora es, y que se lanzó en San Juan hoy, lo que hace es, trabajamos con chicos de la Escuela Nacional de San Juan en todo lo que es la recuperación patrimonial, de todo lo que es el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de San Juan, en todo lo que es la plaza principal, que es la Plaza 25 de Mayo, la celda de San Martín, que es un lugar donde San Martín estuvo hospedado en diversas oportunidades, y en lo que es la Casa de Sarmiento y la Secretaría de Turismo. Es un circuito de 3 cuadras, de 3 calles, que va a tener un servicio de audioguía que también nosotros vamos a proveer y donar a lo que es la Secretaría de Turismo de la provincia. Esas audioguías y todo lo que es cartelería que se va a poner y demás fue preparado por los mismos chicos. Es decir, antes de hoy, de 29 de septiembre, estuvimos trabajando con los chicos en todo lo que son cursos de capacitación en turismo sustentable, en medio ambiente, en que ellos mismos conozcan el lugar donde ellos viven. Por eso es Cuido Mi Destino, o sea, es el lugar donde ellos viven, y es promover que mi lugar es tu destino. El lugar donde yo vivo es el destino del turista. Entonces, el esto, que estén pintando los bancos, que estén pintando la cartelería, hace que ellos mismos lo cuiden y que también los chicos, porque la plaza, ahora lo van a ver, es un centro donde se congregan gran cantidad de chicos, tomen conciencia del cuidado del lugar y también que ellos vayan viendo que el turismo es una fuente de ingreso para la provincia, para su familia, para las localidades, no solo de la capital, sino de todo el interior. Por eso el programa empieza y se hace durante 3 años en ese lugar. Es decir, San Juan como provincia va a tener el Cuido Mi Destino por... Compromiso, me parece que solamente un compromiso de los jóvenes no tiene que ser, sino me parece un compromiso de toda la sociedad, que toda la gente tiene que comprometerse a cuidar lo que nos pertenece por haber nacido en este lugar.